Copa Austral, tercera edición, 2024, en un lugar hermosísimo. Primera vez que lo visito, Ravieta. Felicitaciones a la gente de Ravieta. Y bueno, a los organizadores que se pusieron esta copa. Tremenda. Felicitaciones, Fede. Felicitaciones, Nacho. Gracias, Grace. Gracias. La verdad que sí, un año difícil, un año donde todo se fue complicando en el sector y un año que sabemos que para muchos fue difícil. La verdad que queríamos sostener la copa, queríamos seguir apostando y la verdad que salió muy, muy bien. Nachito, hablemos del esfuerzo de los cerveceros para mandar muestras y hubo muchas, ¿no es cierto? Sí, la verdad que iba a decir por suerte, pero no es por suerte. Es por las ganas del sector de apoyar y desde la organización nosotros empujando a que la gente se anime, porque tiré el chiste hace poco en el grupo de la Cámara, de, dale, presentemos muestra, que después cuando no presentás y ves y decís, mira quién ganó, tendría que haber mandado, ¿no? Qué bueno, ¿eh? A todos nos pasa. Superamos levemente el número del año pasado, cerramos con 773 muestras, sobre las un poco menos de 750 el año pasado. La verdad que, no te voy a mentir, era un resultado que no esperábamos un par de meses antes. El año pasado, viste, vos cerrás y decís, bueno, proyectás el crecimiento para el año siguiente y bueno, después pasan cosas. ¿Cuántos países se involucraron? Porque esto está abierto, este es un juego abierto, extraordinario, y a mí me encanta porque los jueces tienen posibilidades, como también pasa en la South Beer Cup, de catar lo que pasa en diferentes lugares del mundo, ¿no? Sí, 12 países en total, 12 países, y también con un esfuerzo que también, al ser una copa sin recursos o de un país con recursos limitados, la verdad que los jueces de otros países tuvieron muy buena predisposición a ser parte de esta cosa que para nosotros es bastante fácil, esto de juego de, bueno, y estos dólares pongámoslos allá y traerlo y hacer algo, y para ellos no es tan natural, y la verdad que, bueno, se reengancharon. Nosotros intentamos que la copa esté bien atravesada por experiencias y por un montón de cosas. Lo que hablábamos fuera de cámara, explicado. Sí. La idea de que la copa tiene que ser más allá de solamente las instancias de cata, sino que haya espacios de experiencias y demás para los jueces. Y bueno, eso también hace que los jueces, cuando existen este tipo de particularidades, se enganchen y tengan ganas de venir. Argentina, sabemos que somos muy buenos anfitriones como país y bueno, eso para estas cosas funciona muy bien. Soy Richard Toro de Cervecería Vinalata y estoy catando acá en Copa de Cerveza Austral en Buenos Aires, Palermo. Mi nombre es Nathan Keffer y yo soy el head cervecero de Bandido Brewing en Quito, Ecuador. Estoy aquí en Argentina hoy día para juzgar en la Copa Austral. Hola, pessoal. Eu sou o Estevão, da Suricato de Porto Alegre, no Brasil. E estou aqui julgando as amostras da Copa Austral 2024. Cervejas muito boas aqui na Argentina. Olá, sou José Carlos Blanco, de Cervejaria Feroz, em Panamá. Estou muito contento de estar por terceiro ano consecutivo na Argentina, em Copa Austral. Abrimos el juego, que eso hay que aclararlo, porque te diría que el gran porcentaje de copas se basa en jueces aprobados por el BJCP, ¿no? Acá tenemos jueces expertos y con un sensorial alta gama, pero que no pertenecen al mundo de la cerveza. Sí, tal cual. Desde la primera edición de Copa Austral venimos intentando que crezca la cantidad de jueces y juezas que no vienen del sector cervecero, como hablábamos el otro día en el primer evento. En el primer día del evento, digo, tratar de no ser un evento tan endógeno como suelen ser a veces los eventos cerveceros, ¿no? Que siempre entre nosotros, para nosotras y nosotras. Y poquito. Claro, exactamente. Y porque creemos que, por dos motivos. Primero, porque creemos que el entrenamiento sensorial de otros rubros, como acá hay gente que viene del mundo del queso, de los vinos, incluso gente que viene más del mundo del periodismo gastronómico,
tiene un entrenamiento sensorial y una forma de ver los productos alimenticios, como es la cerveza, distintos. Y segundo también porque creemos que a la cerveza, al sector nuestro, a la cerveza independiente, le sirve expandir un poco sus horizontes, compartir una mesa de cata con alguien que viene del mundo de la sommelería y que habla de armonizaciones, maridajes, poder enriquecerlos desde el punto de vista de la cerveza o al punto de la cerveza con ese tipo de maridaje del mundo del vino, es algo que creemos que sirve para ampliar un poco el universo del sector, ¿no? Y ampliarlo también en otro factor que lo hablábamos también fuera de cámara, que tiene que ver que existe una carta de cervezas de calidad, obviamente, siempre la calidad ante todo, en los restaurantes, ¿no? Que haya una carta separada, no en la parte que diga bebidas. Otras bebidas. Sí, no, eso de tener una carta de vinos y otras bebidas está como... Por eso, al invitar estos sectores, de alguna manera se dan cuenta de la calidad del producto. No, nos pasa que por ahí, al trabajar individualmente o una fábrica, llegar a un restaurante y poder mostrar sus cervezas, a veces funciona y te permite meter unas cervezas en un restaurante. Nosotros intentamos invitar a algunos sommeliers, del mundo del vino, que son quienes arman esas cartas en restaurantes importantes, a esto, que estén acá. Y entonces, que después la penetración de las cervezas a esas cartas sea más natural. Totalmente, Fede. No sea solamente porque... Está desde otro lugar. Exactamente. Totalmente. Sí. Bueno, estimación, igual esto es en delay, porque esto va a salir el fin de semana. Topi lo va a lograr, pues sabe como siempre lo logra. ¿Estimadas cantidad de medallas? ¿Así, un olfato? Tenemos 38 categorías de premiación, como para dar una idea. Tenemos un máximo de 3 medallas por categoría, oro, plata y bronce. Así que vamos ahí, está alrededor de las 120 premios. Así que sí. Tenemos, como todos los años, premio a la mejor cerveza lupulada, mejor cerveza orientada a la levadura y mejor cerveza maltosa, que intentamos también en un año difícil que tengan premios en los productos. Muchísimos kilos, muchísimos. Sin estar detallando, pero acá hay malta, lúpulo y levadura de regalo. Sí. Y también en los países que pasaron cierta cota de cantidad de muestras, premio a la mejor cervecería de ese país. Ah, perfecto. Bueno, o sea que va a ser hoy, porque vamos a estar de corrido, un día de festejos, un día de celebración, y yo creo que siempre digo lo mismo, depende de la cara con que uno mire a la vida, se va a ir dando vuelta. No importa lo que tengamos alrededor, ni las circunstancias. Este es un gran evento, este es un evento que lo vamos a compartir todos y que va a seguir sumando para que el mundo de la birra crezca y mejore. Gracias, Grace. Muchísimas gracias, Topi, por estar acá cubriendo. La verdad que para nosotros es súper importante. Muchas gracias. Hola amigos, Andrés González Cuadra, Santiago de Chile, y aquí Hipódromo de Palermo, catando en la Copa Austral 2024. Saludos. Hola, buen día. Soy Walter Yaralar, titular y fundador de Sabores Federales. Buscamos y curamos productos artesanales de todo el país, en especial quesos. Soy de formación fromagelier, egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Soy juez nacional en concursos nacionales de quesos. Y gracias a mi formación como juez y como analista sensorial, me invitó a la Cámara de Cerveceros para formar parte de esta jura en la Copa Austral. La idea es vincular jueces de diferentes disciplinas, porque el mundo del análisis sensorial, en definitiva, se mezcla siempre. Hola, yo soy Santi González, soy de Paraguay, soy juez. Estoy acá en la Copa Austral, una comedia increíble acá en Argentina. Estamos tomando muy buena cerveza y espero volver. Hola, mi nombre es Andy Aneiva de Bolivia. Soy de Be Beer Experiencias Cerveceras. Hacemos diferentes experiencias acercando al consumidor a las cervezas dentro de nuestro país, en Bolivia. Y hoy estoy como juez en la Copa Austral.